queridos amigos. Estamos iniciando una de las más bellas temporadas del año y con ella el grupo de eventos de FOCSA, Friends of Colombia for Social Ed, una caridad basada en Londres. Tenemos el agrado de presentar a partir de este momento su concierto virtual de Navidad 2021. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio lleno de magia musical, de mucha esperanza y de generosidad hacia los demás. Algo que por supuesto caracteriza a la Navidad y que debería estar presente todos los días, todos los años. ¿Qué les parece si iniciamos con un par de inseparables amigos que desde hace más de 30 años conformaron el que se cuenta hoy día como uno de los más importantes duetos de la música colombiana y en especial de nuestra región andina? Ellos han trasegado por diferentes escenarios, concursos, festivales del país y del exterior, siempre sorprendiendo a su público con excepcionales voces y novedosos arreglos musicales. Les estoy hablando de Alfonso Ricardo Arrieta y de Vladimir Ardila. Juntos, como dupla, ganadores del Gran Premio Mono Núñez 2014. Aquí está, para todos ustedes, el dueto nocturnal. Sonaba soltanto per me,
conquistar el azul del blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù. Sono solo sogno all'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, con me sulle finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro te la luce che hai incontrato per strada. Canto de los negritos arrullan al niño Dios, porque tiene sangre negra y mulato el corazón. Porque tiene sangre negra y mulato el corazón. A la Virgen yo le llevo chancaca para endulzar, para José Carpintero un chontaduro con sal. Para José Carpintero un chontaduro con sal. En mi canoita, pa' niño Dios, llevo unas fruticas, pa' niño Dios, agüita de azúcar, pa' niño Dios, maicito con yuca, pa' niño Dios, reque, 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 pa' niño Dios, con mi canalete, pa' niño Dios, rema, rema ya, pa' niño Dios, que es Navidad. Sagrado lugar, hecho de paja y bareque, humilde como mi pueblo, Jesús nació en un pesebre. Humilde como mi pueblo, Jesús nació en un pesebre. Vivo directo del cielo para esta esquina del mar, tan bello como mi tierra, pacífico natural. Tan bello como mi tierra, pacífico natural.
quesito con yuca. Patillo Dios, reque, reque, reque. Patillo Dios, con mi canalete. Patillo Dios, de madre mayor. Patillo Dios, es Navidad. En mi canoita, Patillo Dios, llevo una maicito con yuca. Patillo Dios, reque, reque, reque. Patillo Dios, con mi canalete. Patillo Dios, de madre maya. Patillo Dios, es Navidad. Por más de 3 décadas, la Fundación Nacional Batuta ha contribuido, y lo sigue haciendo, con el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de Colombia mediante una formación musical de excelencia, centrada en la práctica colectiva, desde la perspectiva de inclusión social, derechos y diversidad cultural. Batuta ha querido sumar su voz y su talento a este concierto maravilloso de Navidad. Escuchemos lo que han preparado. Queremos invitar a todos los que nos están viendo a que inviten a otros y se unan a esta bella iniciativa de la Caridad Foxa, realizando sus generosísimas donaciones. No se imaginan cuán importantes resultan estos aportes para que los niños de poblaciones vulnerables en Colombia accedan a equipos médicos en hospitales y las posibilidades de salud y vida sana crezca, al igual que ellos, que finalmente representan el futuro de Colombia. Con fe.
Paola y Leonardo no solamente nos deleitan con sus bellos cantos de bambuco, pasillo, guabina, caña, sino que también nos contagian de esperanza con cada composición de Leonardo, que no es otra cosa que el reflejo del amor profundo por su familia y su patria. Invitado de honor a innumerables festivales y homenajes de música andina colombiana, este dueto natural, porque son pareja, nos regala hoy dos de sus bellas obras. Recibamos entonces a los maestros Paola Picón y Leonardo Laverde, el dueto Tierra Viva. Vivo, dichoso de existir.
amigos y un amor tener por la canción, por el dolor de ayer. Y soy feliz por la oportunidad que Dios me da de ver el nuevo día despertar y lo mejor de mí poder brindar. Y soy feliz pensando que jamás se agotarán mis ansias de luchar y esa capacidad que tengo para amar. Siempre vendrá una nueva primavera y de alguna manera las flores brotarán. Le llevaré a su pesebre.
¿Vos? ¿Santa? Hola, Juan. Tú también deberías cantar al menos una canción, o una y luego otra. ¡Wow! ¡Me sorprendes! ¿En serio? Pero sin duda será un placer para mí. Bueno, ya que estamos todos tan tecnológicos, mira este video que preparé. Me preguntaron en un sueño si quería vivir más años de los que hasta hoy tenía. Y claro, dije, queda mucho por hacer y mucha gente en esta vida para darle mi querer. Y claro, dije, queda mucho por hacer y mucha gente en esta vida para darle mi querer. ¿Y cuántos años, preguntaron, usted en verdad prefiere? ¿Cuántos piensa que definitivamente quiere? Un centenario, dije, es más que suficiente para quedar muy cansado y que no exista nada urgente. Llegar a 100 con la paciencia muy en alto y la bohemia todavía flor de piel, alimentando la aventura y la utopía de poder vivir al 136.500 días, llegar a 100 con las arrugas de la risa en su fulgor, porque la vida va deprisa con su dicha y su dolor. Subirme al tren de los que creen en los milagros y encontraron sin buscarlo a ese amor que dura tanto. Eso les dije. Mi corazón cargado de pena y de gloria, con sus latidos da sentido a cada historia. Quiero seguir vibrando al ritmo de canciones, como vibran con un beso dos amantes corazones. Que yo quiero seguir vibrando al ritmo de canciones, como vibran con un beso dos amantes corazones. ¿Y cuántos años, preguntaron, usted en verdad prefiere? ¿Cuántos piensa que definitivamente quiere? Un centenario, dije, es más que suficiente para quedar muy cansado y que no exista nada urgente. Llegar a 100 con la paciencia muy en alto y la bohemia todavía flor de piel, alimentando la aventura y la utopía de poder vivir al 136.500 días. Llegar a 100 con las arrugas de la risa en su fulgor, porque la vida va deprisa con su dicha y su dolor. Subirme al tren de los que creen en los milagros y en su viaje aún esperar a ese amor tan anhelado. Ojalá todos pudiéramos llegar a 100 o incluso superarlo. Pero, ¿saben una cosa? Los años que vivamos, vivámoslos felices. En eso consiste la vida, ¿o no? Bueno, y ahora quiero con mi voz y con mi guitarra hacerles un regalo muy especial, desde el fondo de mi corazón. Silent night, holy night.
and child. Holy infant, so tender and mild, sleeping heavenly peace, sleeping heavenly peace. Noche de paz, noche de amor, en Colombia hay un clamor que cada niño encuentre en su hogar ese nido de felicidad. Que mi tierra querida. Pueda volver a Me llena de orgullo y de mucha emoción presentar a alguien que no necesita presentación, pues sus canciones se han quedado a vivir en el alma y en las voces de muchos de nosotros. Han traspasado fronteras para dejar en alto el nombre de nuestra música. Me complace darle la bienvenida a mi inigualable compañera de tantas noches y madrugadas en el Festival Mono Núñez, mi queridísima Saavedra. María, un honor tenerla aquí. Esta tarima virtual es toda suya. Que me guía como lámpara encendida y este corazón que nunca se ha cansado de cantar y este corazón que nunca se ha cansado de cantar. Un abrazo en el camino de un amigo encontrarás, de la gente que te quiere de verdad, de la gente que te quiere de verdad. Hoy es Nochebuena y quiero bailar al compás de una parranda que es de pueblo y de ciudad. Hoy es Nochebuena y me suena igual un burrulado de mi tierra a una gaita natural. Canta, canta, aunque no tengas la voz, siempre canta, que te alegre el corazón. Canta, canta, con un nudo en la garganta, siempre canta a tu tierra con amor. Una luz en el camino, somos uno, somos más, porque llueva mil canciones para todos por igual. Porque lluevan mil canciones para todos por igual. Con el cuatro y la marimba suena gaita o currula. En Colombia y Venezuela también se baila pegao. En Colombia y Venezuela también se baila pegao. Hoy es Nochebuena y quiero bailar al compás de una parranda que es de pueblo y de ciudad. Hoy es Nochebuena y me suena igual un currula o de mi tierra o una gaita natural. Nochebuena y quiero bailar al compás de una parranda que es de pueblo y de ciudad. Hoy es Nochebuena y me suena igual un currulao de mi tierra o una gaita natural. Bueno, me encanta compartirles esta tarde, noche, porque hay varios países que están conectados con nosotros en este momento. Esta canción que se llama Qué Bonito, ya fuimos disco de oro con esta canción, mis coautores y yo, porque tengo coautores que amo, Rafa Vergara, Juan Framparra y mi querida Vicky. Así que Qué Bonito se ha hecho un himno de la Cruz Roja, de la Copa Rey de España, a través de esa voz maravillosa de Soraya Arnelas. Un beso para todos mis coautores y este arreglo me encanta.
Así que adelante, maestros queridos, ustedes desde la distancia, no solamente desde Bogotá, están regados por todo el país, pero esto lo hace la magia de la era digital. ¡Qué bonito! Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sinsabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Te juro llegará ese día, porque así es la vida. Hoy ya decidí que llorar no quiero. Voy a sonreír por lo que yo tengo, por lo que yo tengo. Gracias, maestros. La maestra Silvia Zapata, reconocida compositora e intérprete del folclore andino colombiano, lidera la Fundación Colombia Canta y Encanta, un espacio de crecimiento personal a través de la música, en el que niños y jóvenes de Colombia maximizan su talento para compartirlo con el mundo entero. Hoy la Fundación se consolida como un centro cultural con programación musical y artística permanente, con un centro de formación, con producciones de experiencias artísticas y con un festival nacional. Escuchemos entonces a la Fundación Colombia Canta y Encanta. ¡Gracias!
pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Cuando cantamos esos bambucos en ese escenario, uff, eso parecía todo un universo. Dicen por ahí que lo bueno es fugaz y tienen toda la razón. Ha llegado la hora de despedirnos, amigos. Pero digámonos hasta pronto, porque muy seguramente este concierto se va a seguir realizando cada año por una causa más que noble. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Foxa, por la invitación. Soy Juan Consuegra y fue un placer para mí acompañarlos hoy. Felices fiestas para todos.